Red 93.3 FM presenta Sonora en Red. Noticias de la tarde. 60 minutos de información sin convencionalismos tradicionales. Eso no se nos ha dado el crecimiento ni la generación de empleo. Yo choqué, me chocaron. Tengo miedo. Sonora en Red. Noticias de la tarde. Con Fernando Oropeza. Iniciamos. Muy buenas tardes, noches, auditorio. Tengan todos ustedes, ya estamos listos para llevarle a usted toda la información en Sonora en Red Noticias. Los invitamos a acompañarnos en estos 60 trepidantes minutos de información. Hoy vamos a tener, como todos los lunes, la pequeña dosis del manejo de las emociones de nuestra coach de vida, Silvia Romero. Tendremos los espectáculos en la voz de Berta Llanes, desde luego que también los deportes con el maestro Arturo García. Y pues un inicio de semana bastante frío aquí en la capital del estado, un frente frío que se presentó, los chamacos en la escuela, por recomendación de la Unidad de Protección Civil del Estado de Sonora, pues entraron una hora más tarde, fría tarde aquí en la capital del estado. Y doy la bienvenida a mi amigo y compañero Arturo Soto Munguía, el orgullo de la capital mundial de la cumbia. Señor Chapo Soto, ¿cómo está? Señor Chapo Soto, ¿cómo le fue su fin de semana? Muy bien, un poco asustado, Fernando, porque nos están visitando seres de otros planetas. se están descubriendo muchos objetos voladores no identificados. No, ¿a qué vienen a la Tierra? ¿A qué vienen? Un mundo nos vigila, señor. Ya lo dijera el clásico. No, hombre. Jorge Maussan ha de estar contento, señor. Sí, claro. Y bueno, también ayer vimos el espectáculo del medio tiempo ahí en el Supertazón. Un juego muy trepidante, emocionante. Se decidió prácticamente en los últimos 3 minutos en el que los jefes de Kansas City obtuvieron el Super Bowl famoso. Pero el espectáculo de medio tiempo, ¿qué le pareció la señora Rihanna? Toda la gente hablando de Rihanna y su pancita. Su pancita de embarazo, su segundo hijo. Pero el despliegue de tecnología también fue muy interesante. Yo no le encontré los hilitos a las plataformas que se elevaron a todo lo alto del estadio allá en Glendale, el estadio de los Cardenales de Arizona, señor Chapo Soto. Sí. ¿Y cómo quedó el partido? Pues sabe, pero el espectáculo fue maravilloso. Estuvo, como siempre, muy bueno cada año allá al celebrarse el Super Bowl. Pues bueno, los espectadores más visto que el Mundial de Fútbol, señor Chapo Soto, fíjese, más televisado, con más audiencia que el Mundial de Fútbol. Sí. Ya es decir, mucho, ¿no? Sí, claro. A pesar de que es solamente, digamos, un deporte norteamericano, 100%. Así es. Pero bueno, tiene mucho impacto en todo el mundo. Hay muchos seguidores. Por acá, incluso aquí en Sonora hay mucha gente que aficionados al fútbol americano, fanáticos de algunos equipos incluso. Así es, ayer me tocó convivir un rato ahí con algunos amigos, un grupo de amigos en la casa del señor Ernesto Ramos, que se aventó una caguamanta al disco ahí deliciosa, con algunas bebidas refrescantes, como debe de ser, para maridar ese encuentro deportivo. No comimos guacamole como en Estados Unidos, pero no sé cuántas toneladas se exportaron de nuestro país hacia la Unión Americana para el famoso guacamole, que ya es una tradición en Estados Unidos. 140 mil toneladas, ¿no? Que también eso hizo bajar el precio del aguacate a nivel nacional. No, los mañosos han de estar tirando el sombrero al aire, porque todos los mañosos que controlan los sembradíos de aguacate ya no están tirando, sí, el piojo. Ya lo creo. ¿Y qué le pareció el espectáculo de medio tiempo? Pues no soy muy aficionado al fútbol americano. Vi unos pedacitos ahí. Rihanna tampoco es así como santa de mi devoción. Me reservo los comentarios. Fíjese, señor Chapo Soto, desde que apareció el señor Michael Jackson allá en los años 90 para amenizar ese espectáculo de medio tiempo, bueno, pues cada vez la NFL, la National Football League,
los que dirigen esa liga importante de fútbol americano se esfuerzan. Han estado los Rolling Stones, Madonna, Prince, todo tipo de... El año pasado pues vimos a la señora... Shakira con la señora Jennifer López. Así es. Jennifer López ahí bailando y moviendo la cadera, como saben ambas artistas latinas. Sí, muchos te extrañan todavía el medio tiempo de Michael Jackson y dicen que ha sido el mejor de toda la historia, ¿no? Así es, sí, sí. Bueno, una cantidad de... Una playa de artistas han estado presentes. Aerosmith, los Rolling Stones, sus satánicas majestades, han estado en ese espectáculo de medio tiempo y yo creo que lo defraudó ayer, sobre todo el despliegue de tecnología. A mí me impresionó, ¿no? Estar arriba de... en una plataforma de 20 metros de alto y bailando y no sentir el vértigo de las alturas es para reconocerse, la verdad. Y luego embarazada. Y luego embarazada, ¿no? Increíble. La señora Ryan, ¿no? Que se aventó sus rolitas, sus mejores éxitos. Y bueno, platicábamos el otro día, bueno, la señora Beyoncé, que fue la ganadora máxima de los Grammys, la más ganadora en los últimos años. Las mujeres han dado de qué hablar últimamente en la industria musical, ¿no? Ya lo creo. Bueno, pues, ¿qué le parece? Agradecemos al auditorio que nos sintoniza por la señal radiofónica de la red 93.3 en frecuencia modulada, señal que parte desde Guaymas hacia todo el sur del estado. También al auditorio que nos ve por la señal televisiva de Estrella Tucson TV, Canal 14. Gracias, gracias. Vamos con la información. Recuerde que estamos en nuevo horario para llevarle la información, el corte de caja de la información diaria a partir de las 6 de la tarde y allá en Tucson, pues estamos por la noche. Vámonos con los principales encabezados. Sonora y Arizona harán más eficiente el intercambio comercial, aseguró el gobernador Alfonso Durazo a propósito de Arizona. Canadá derribó un objeto volador no identificado. Un mundo los vigila, señor Chapo Soto. El espacio aéreo norteamericano este fin de semana hay tensión después de que se tumbaran, que Estados Unidos derribara un globo chino, espía. Un globo espía de los chinos. Hay tensión mundial. Sí, y bueno, ya descubrieron otro. En Canadá también tumbaron ese, un aparato ahí muy raro. Hay imágenes de ese ovni. En Uruguay apareció otro. Cosas que se están viendo con mucha frecuencia en estos días. Ya nada más falta que se aparezca por Guaymas uno, señor Yaposoto. Fíjate, yo leí un enfoque muy interesante sobre este punto. Alguien comentaba que en el mundo de las fake news es posible que el gobierno de Estados Unidos esté generando esta percepción para justificar un incremento en el presupuesto militar para protegerse de amenazas externas, lo que significa muchísimos millones de dólares. Y siempre que hay alguna crisis, ¿recordará usted, señor Chapo Soto, la famosa leyenda del chupacabras por allá en los años 90 que nos angustió a todos los mexicanos la aparición de ese híbrido animal o bestia? ¿Quién sabe qué sería? Pero aquí en Sonora tenemos un video en la red 93.3 también de la aparición del chupacabras allá por Guaymas. Sí, ese chupacabras también nunca me convenció mucho, para ser honesto, más bien yo lo veía ese fenómeno con un poco de humor y preguntándome hasta dónde puede llegar la psicosis generada desde alguna instancia gubernamental. Desde alguna instancia de poder, ¿no? Como distractor, una famosa cortina de humo, ¿no? Y pues algo, sí, algo similar también puede estar ocurriendo con esta aparición de ovnis. Sí. Aunque el señor Jorge Maussan nos diga que pues cada vez es más presente. No, yo francamente, yo sí creo en la existencia de vida extraterrestre, pero una cosa es eso y otra... Que un mundo nos vigile, señor. Sí, sí, sí. Es decir, si hay esas civilizaciones, seguramente son muchísimo más avanzadas que la nuestra y no iban a andar viajando en un aparatito de esos.
Algunos dicen que ya los extraterrestres están entre nosotros y que hasta nos gobiernan, ¿no? Dicen las teorías conspiracionales, ¿no? Sí, definitivamente. Hay cantidad de historias al respecto, ¿no? Bueno, hay algunos que sí tienen cara de extraterrestres, la verdad. Muchos, ¿no? Y las actitudes también, ¿no? Las políticas de repente que nos dan los gobiernos en el mundo. Bueno, este hombre, ¿de dónde viene? ¿Viene de Marte o de dónde viene? De la galaxia de Andrómeda, ¿no? Bien, y allá en Estados Unidos, el señor Genaro García Luna rechaza testificar en su juicio por nexos con el narcotráfico en una corte allá de Nueva York. El presidente López Obrador ofreció el avión presidencial a Joe Biden a cambio de aeronaves para combatir incendios. Y no puede sacar el avión. Ya lo está. Nada más falta que lo ponga ahí en el tianguis, ¿no? Radio Tianguis, ¿no? Se vende avión presidencial. Lo va a venir empeñando por ahí en un cachangó. En el Nacional Monte de Piedad, a ver cuándo le dan. Bien. Y mientras tanto, se anunció que Estados Unidos entrenará a militares mexicanos para combatir el fentanilo. Una noticia que pues no, tampoco nos sorprende. Siempre ha habido militares mexicanos entrenándose en instalaciones militares allá en Estados Unidos. Sí, claro. Contra la insurgencia, contra el combate a las drogas, contra terrorismo, contra insurgencia, etcétera, etcétera. El asunto es que hoy el enemigo parece ser los traficantes, productores de fentanilo y el fentanilo mismo. Sí, así es. Vámonos con la información. Sonora y Arizona harán más eficiente el intercambio comercial, aseguró el gobernador Alfonso Durazo. Con la elaboración del Plan Maestro de Infraestructura Fronteriza Arizona-Sonora 2023, autoridades de entidades de ambos lados de la frontera trabajan para hacer más eficiente el intercambio comercial, disminuir tiempos de espera de viajeros y traslado de mercancías, además de facilitar el desarrollo turístico, resaltó el gobernador Alfonso Durazo Montaño tras la visita a Sonora de Jennifer Todd, directora del Departamento de Transporte de Arizona. Kismet Weiss, junto a otros funcionarios del estado vecino, el mandatario estatal mencionó que se busca intercambiar proyectos para empatar la infraestructura tanto del lado de Estados Unidos como de Sonora. Son momentos estelares donde estamos impulsando proyectos que tienen que ver con la modernización de las aduanas, la carretera Guaymas-Chihuahua, la ampliación y modernización del puerto de Guaymas, que tiene todos estos efectos positivos con el intercambio comercial con Estados Unidos, indicó el gobernador Alfonso Durazo, que sigue impulsando la creación de estos proyectos, la llegada a buen puerto de estos proyectos en coordinación ahora ya con las autoridades norteamericanas. Así es, y con esto nos vamos a un corte, regresamos en un par de minutos, no se despeguen. Gracias, Gastón. Un buen servicio. Gracias, Gastón. Gracias, Gastón. Gracias, Gastón. Gracias, Gastón. Ánimo. Te mereces un descanso, disfrutar de las mejores instalaciones y una atención personalizada. Saborear deliciosos platillos y bebidas, relajándote al mismo tiempo que te consienten. Te mereces todo eso y más. Y San Carlos Sonora tiene un lugar ideal para ti. Marina Terra Hotel Spa, en San Carlos Sonora. ¿Qué esperas para maravillarte con este tesoro del Mar de Cortés? Disfrute de unas vacaciones en Puerto Peñasco y hospédese en The Village at Las Conchas. Amplias villas con terraza y vista al mar. Cada villa cuenta con 3 recámaras, 3 baños, equipadas con cocina, sala, comedor, aire acondicionado e internet. Las villas están a 200 metros de la playa. Contamos con alberca, cancha de voleibol playero, asadores y todas las comodidades para que disfrute de unas merecidas vacaciones. A solo 3 horas y media de Tucson. Visite The Village at Las Conchas. Conchas.
red933.mx. Ya estamos de regreso en el informativo Sonora en Red. Vamos a ir rápidamente con la información. Buscadoras localizan en Ortiz dos osamentas y restos óseos. Colectivos de búsqueda encontraron en la localidad de Ortiz, perteneciente a Guaymas, dos osamentas y diversos fragmentos óseos, informó este viernes la Fiscalía de Sonora. Dos osamentas y fragmentos óseos, resultado de acciones de búsqueda en Ortiz, Guaymas, durante el acompañamiento de la Fiscalía de Sonora a los colectivos, publicó la dependencia a través de sus redes sociales. En la búsqueda participaron los colectivos Buscadoras por la Paz, Guerreras Buscadoras de Guaymas y Guerreras Buscadores de Empalme, quienes durante la jornada fueron resguardadas en su seguridad por personal de la Fiscalía, la Estatal de Seguridad Pública y la Guardia Nacional. Sigue el drama, señor Chepo Soto, de las personas desaparecidas, que también es una expresión más de la violencia que nos rodea. Llama la atención la cantidad de grupos que están surgiendo de buscadoras. Nada más aquí participaron tres. Sí. Buscadoras de Guaymas, buscadoras de Empalme. Al rato va a haber buscadoras en cada municipio. Sí. A cómo va la cosa. Municipalizando. No. Y bien, en noticias también que no son muy alentadoras, ¿no? Lamentable que en una institución como el Instituto Tecnológico de Sonora exista el acoso sexual, pero pues ya se tomó manos, cartas en el asunto. Despidieron a un maestro por andar de cochino. Un profesor del Instituto Tecnológico de Sonora, Elitson, fue cesado de su trabajo de manera definitiva como docente investigador de tiempo completo al ser señalado por una alumna de acosarla sexualmente. El rector de Elitson, Jesús Héctor Hernández López, señaló que la institución rechaza todo tipo de comportamiento que denigre la dignidad de las personas y explicó que parte del proceso interno que se desarrolló para este resultado. Señor Chapo Soto, ¿recordará usted que aquí en la Universidad de Sonora, antes de la pandemia, hubo todo un movimiento del tendedero del acoso, donde se expusieron infinidad de casos de docentes, hombres y mujeres que acosaban a hombres o a mujeres, hombres acosando a hombres o hombres acosando a mujeres, mujeres acosando a mujeres también? Sí. Y se, pues es que en esto del acoso no hay distinción de... El punto a destacar aquí es que de todas esas denuncias que se hicieron en la Universidad de Sonora, me parece que no procedió ninguna, ¿eh? Hubo un maestro al que cambiaron solamente de facultad, le cambiaron la plaza a otra escuela, pero del resto de las denuncias no prosperaron. Me llama la atención a mí que se resuelva en este caso en el Itson. Hay que aplaudir que no hubo contemplaciones y despidieron al maestro en la Universidad de Sonora, nuestra máxima casa de estudios. Lo que más se llegó a hacer fue indicarle a los maestros, jubílate, ¿no? Y se tuvieron que jubilar. Un jefe de departamento, señor Chapo Soto, el jefe de departamento de la carrera de economía, le agarró los pechos un estudiante en un cubículo, ¿no? Se le alborotó el hormón al maestro este, se le olvidó pues su investidura de maestro, de directivo de la Universidad de Sonora, y entró lo Juan Querendón y le agarró los pechos una alumna, un hombre ya de casi 60 años, 60 y más, agarrándole ahí sus partes íntimas a una joven estudiante. Otro maestro también agarrándole las partes nobles a una joven ahí, como si fuera John McEnroe, ¿no? O Roger Federer, ¿no? De revés, pegándole unas nalgadas, acciones completamente reprobables. Y lo más que hicieron fue jubilarlos. Pero, bendita pandemia,
No, se acabó, llegó la pandemia, se suspendieron las clases por prácticamente 3 semestres y eso enfrió esa situación, le echó una palita de tierra. Hay también denuncias en el Instituto Tecnológico de Hermosillo de maestros señalados con nombre y toda la afiliación de que se dedican a acosar y que no debe pasar en ninguna institución pública ni privada tampoco, yo creo. Claro, claro, pero además que son arriesgados porque en estos días una mala mirada puede ser interpretada como un acto de acoso sexual por algunas mujeres también, jóvenes. Eso hay, ¿no?, que decirlo también, uh-huh, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, pues en el caso de Lison, efectivamente no hubo contemplaciones, le aplicaron la voladora al maestro. En el caso de la Universidad de Sonora, bueno, pues ahí tienes el sindicato que es muy fuerte y no permite que se aplique realmente la justicia y todo se atora ahí en la burocracia, en el apapachar a los maestros, y ha sucedido también que los cambian de carrera, ¿no? El bendito manto sindical también, señor Chapo, hay que decirlo. Sí, claro. Vamos, más información, ¿qué le parece? Vamos, una nota más amable. Allá en Echojoa rescataron a El Chato, un perrito víctima de maltrato. El Chato, un perrito criollo con boxer, víctima de crueldad animal, fue rescatado por personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora durante un cateo en un terreno baldío en el municipio de Echojoa. Mediante un comunicado, las autoridades detallaron que el rescate del lomito se logró después de atender una denuncia por el evidente estado de desnutrición presentado por El Chato. Por lo anterior, El Chato quedó bajo resguardo en el refugio Cachitos de Esperanza, en el municipio de Guatabampo, donde recibe la atención médica necesaria para atender su deterioro de salud. Las autoridades locales también señalaron que la tutora del perrito, identificada como Juanita N., no mostró resistencia para entregarlo. No obstante, la Fiscalía del Estado mantendrá las investigaciones por el probable delito de maltrato animal y así conocer los motivos para que El Chato presentara un estado de desnutrición. Pues ahí está el escuadrón perruno rescatando al Chato, señor Chapo Soto. Pues está bien que rescaten a los perritos. La Fiscalía ocupada en un boletín. Creo que la Fiscalía tiene cosas más importantes que en una agenda. Pues no, pues sí, cosas más importantes. Hay vidas humanas en riesgo, en peligro, perdiéndose. No digo que descuiden el tema del maltrato animal, pero pues también como que presumir esto como una gran hazaña, pues no contrasta con la realidad, ¿no? Realmente, como que se queda uno, ¡ah, caray! Acaban de matar a un policía allá en Guatabampo, un ex comandante de la Policía Municipal. La Fiscalía envió un boletín, dijo que el asunto no se debió a un... no está relacionado con el crimen organizado, que se trató de un asunto entre particulares. Un litigio. Y con eso... pues ya, se acabó la bronca. Aparentemente. ¡Ay, qué bárbaro! Bien, nosotros nos vamos mejor a cosas más interesantes, más relajantes. Vamos, ¿qué les parece con la pequeña dosis del manejo de las emociones que nos trae nuestra coach de vida, Silvia Romero? Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien y que estén teniendo un gran inicio de semana. Oigan, no se han puesto a pensar de cuando nacemos completamente vacíos, por así decirlo, y conforme va pasando el tiempo, nos vamos llenando de etiquetas, que estas etiquetas nos las pone la sociedad, nuestra familia, nuestros amigos, o muchas veces hasta nosotros. Como por ejemplo, ¿a qué me refiero con etiquetas? Por ejemplo, que eres una persona que tienes tal talento, eres una persona que no eres bueno para esto, y así nos vamos llenando de estas etiquetas que muchas veces nos impiden avanzar. Otras veces habrá algunas personas que no les importe y que no les causen
ningún daño, pero habrá otras personas que esas etiquetas les ha impedido avanzar, a cumplir sus sueños, a realizar sus metas. Y hoy, esta cápsula, te quiero hacer reflexionar de cuáles son esas etiquetas que te han puesto la sociedad o que tú mismo has permitido que te pongan. Por ejemplo, ¿cuántas veces no escuchamos, esa persona no tiene talento o no es bueno para, por ejemplo, cuando estábamos más jóvenes, para las matemáticas, o es muy torpe, o no sabe hacer esto, o no es bueno en esto? Y muchas veces esas mismas etiquetas inconscientemente nos vienen a bloquear. Hoy piensa un poquito, ¿qué has permitido que la gente te diga que no eres capaz de hacer? ¿Y qué estás dispuesto a empezar a hacer de nuevo? Y a ver que sí eres capaz, porque todos tenemos muchos dones, somos capaces de cumplir cualquier cosa en nuestra vida. Y nuestra vida siempre está llena de infinitas posibilidades. Hoy date a la tarea de pensar y de permitirte ir más allá de lo que te ha dicho la sociedad. Que tengas un gran, gran día. Bendiciones infinitas. Y ya con esta pequeña dosis del manejo de las emociones, vamos a un corte comercial y regresamos con más aquí en Sonora en Red. Gracias, Gastón. Gracias, Gastón. Ánimo. Te mereces un descanso, disfrutar de las mejores instalaciones y una atención personalizada. Saborear deliciosos platillos y bebidas, relajándote al mismo tiempo que te consienten. Te mereces todo eso y más. Y San Carlos Sonora tiene un lugar ideal para ti. Marina Terra Hotel Spa, en San Carlos, Sonora. ¿Qué esperas para maravillarte con este tesoro del Mar de Cortés? Disfrute de unas vacaciones en Puerto Peñasco y hospédese en The Village a Las Conchas. Amplias villas con terraza y vista al mar. Cada villa cuenta con 3 recámaras, 3 baños, equipadas con cocina, sala, comedor, aire acondicionado e internet. Las villas están a 200 metros de la playa. Contamos con alberca, cancha de voleibol playero, asadores y todas las comodidades para que disfrute de unas merecidas vacaciones. A solo 3 horas y media de Tucson. Visite The Village a Las Conchas. Red 93.3.mx. Ya estamos de regreso aquí en Sonora en Red Noticias. Queremos agradecer a todo el auditorio que se reporta a través de las plataformas de redes sociales de esta estación radiofónica. Estamos en YouTube, también está el canal de YouTube de la Red 93.3. Estamos en Facebook Live transmitiendo para todo el mundo. También nos puede localizar en TuneIn. No hay pretexto, estamos por aire, mar y tierra para llevarle a usted toda la información. No hay pretexto para que usted no esté informado. Saludamos al señor Rodrigo Jecari, que nos manda saludos desde allá, desde el Sonora Profundo, en lo más recóndito del Valle del Yaqui, territorio Yaqui, allá en las Guásimas. Y vamos con información de carácter nacional, señor Chapo Soto. AMLO ofrece avión presidencial a Joe Biden a cambio de aeronaves para combatir incendios. El presidente Andrés Manuel López Obrador informó este lunes que ofreció el avión presidencial José María Morelos y Pavón a su homólogo estadounidense Joe Biden a cambio de helicópteros y aviones de carga para combatir incendios.
En su conferencia de prensa desde Palacio Nacional, el mandatario federal narró que la propuesta fue hecha en la pasada reunión bilateral que ambos dos tuvieron en enero. En enero pasado, en el marco de la décima cumbre de líderes de América del Norte. Ese avión no lo tiene ni Obama, que por cierto no lo hemos podido vender porque es tan lujoso. Ahora que vino el presidente Biden, le pedí que nos ayudara y aprovecho para recordarle, no está viendo los mañaneros, pero a lo mejor le informan que le mandábamos el avión, pero que nos mandaran aviones de carga, helicópteros para apagar incendios. Ahí está el presidente y su dosis de humor involuntario. Haciendo cambalache al mero estilo de las colonias aztecas, ¿no? De los tiempos de los aztecas, del imperio azteca, señor Chapo Soto. Sí, un avión que pues no lo ha podido vender, no se pudo vender, ya lo rifó sin rifarlo, ya lo... Lo rifó dos veces, ya lo trajo por allá por San Diego, lo devolvieron a México. Bueno, nadie lo quiere comprar y ahora se lo está ofreciendo, ya se lo ofreció Joe Biden a cambio de aviones de carga, de helicópteros para apagar incendios. Pues ojalá que le digan a don Joe Biden, ¿no? Una temporada de incendios que ya se acerca, que ha habido grandes incendios en todo el orbe, señor Chapo Soto, precisamente en Chile. En estos momentos están pasando por una gran conflagración de incendios forestales. Así es, pues bueno, ahí anda el presidente cambiando el avión presidencial por helicópteros y aviones de Sonapapa. Vaya, y bien, este fin de semana pues hubo visita de Estado, llegó el presidente de Cuba, Díaz-Canel, al que lo recibieron con todos los honores, le ofrecieron una condecoración y el presidente de México le ofreció buscar que más países defiendan la independencia de Cuba, abogando por los cubanos. El presidente Andrés Manuel López Obrador ofreció ante su homólogo cubano Miguel Díaz-Canel que México va a encabezar un movimiento más activo para que países se sumen a la defensa de la independencia, de la soberanía de Cuba. Al encabezar la reunión bilateral México-Cuba IMSS-Bienestar, el mandatario dijo: le comentaba yo a nuestro amigo Miguel Díaz-Canel, nuestro hermano presidente de Cuba, de cuánta visión tenía el comandante Fidel Castro mientras los neoliberales estaban impidiendo que se formaran a médicos en Cuba, estaban impulsando la formación de médicos y el que se consolidara uno de los mejores sistemas de salud del mundo. Consideró que esta decisión no lo hace solo un hombre de Estado, eso lo hace un hombre de nación, un visionario, un gigante al que le rendimos un homenaje por esa gran obra que han continuado ustedes. ¿Qué le parece, señor Chapo Soto? Pácatela, si le impusieron la condecoración Águila Azteca. Al señor Díaz-Canel, allá en el estado de Campeche, anunciando también que vienen más médicos cubanos, señor Chapo Soto. Sí, así es, de hecho, de eso se trató el evento. La condecoración Águila Azteca se otorga a personas que han hecho el bien para el Estado mexicano, para el pueblo de México. Pues se la dieron a Díaz-Canel. Ahí está. Y se enojaron muchos, ¿no? Sí. Se enojó mucha gente, hubo reacciones ahí cuestionando esa condecoración. Pero a mí se me hace que es otro de los eventos esos del presidente, con los que el presidente suele mantener... provocativos, nuevamente, ¿no? Sí, primero le pide un paro a Joe Biden de que le cambie el avión, ¿no? Y al otro día está con Díaz-Canel diciéndole, arriba Fidel. Estamos en contra del bloqueo histórico que tiene a la economía cubana, sumida en la crisis. Tema polémico, cuando destaca el sistema de salud cubano, efectivamente Cuba tuvo un sistema de salud de avanzada durante muchísimos años. A estas alturas se ha deteriorado mucho, la verdad. Se ha deteriorado mucho, hay muchas carencias en Cuba, muchas carencias de médicos, de medicinas. De insumos, ¿no? De instalaciones hospitalarias. Sí, sí, pero bueno... El esquema es otro, ¿no? El esquema es otro. Hay una escuela nacional de medicina allá que mantiene
becados a estudiantes de medicina hasta que se gradúan, estudiantes extranjeros de varios países de América Latina y también de por allá de África, de India, Asia, de Asia. Así es. Vámonos a información internacional, señor Chapo Soto, porque esa nota está muy buena. Derriba Canadá un objeto volador no identificado. El gobierno de Canadá derribó un ovni que violó el espacio aéreo de este país. Fue el primer ministro Justin Trudeau quien ordenó derribarlo. Se codificaron aviones canadienses y estadounidenses y un F-22 de Estados Unidos disparó con éxito contra el objeto, dijo en un tuit. Las fuerzas canadienses ahora recuperarán y analizarán los restos del objeto, dijo el mandatario. El último incidente se produce después de la reciente incursión de un supuesto globo espía chino sobre territorio estadounidense y canadiense y después de que Estados Unidos derribara otro objeto no identificado cerca de la frontera con Canadá el viernes. La Casa Blanca no ha dado detalles del origen de dicho objeto, pero sí ha explicado que era diferente del globo chino que fue derribado la semana pasada tras sobrevolar varios estados de Estados Unidos. La geopolítica, señor Chapo Soto, aquella Guerra Fría en los 60s, 70s, después de la Guerra Mundial, en que el mundo se partió en dos bloques, ¿no? Y había un juego de espionaje, antiespionaje, los comunistas contra los capitalistas. Parece que se está dando ahora, ¿no? Se está una nueva Guerra Fría se está reeditando, ¿no? En el marco también de una lucha comercial muy marcada. China, Estados Unidos. Sí. Sí, así es. Y con Rusia también hay un ladito también, ¿no? En Rusia, aliado de China. Sí, ¿no? Claro. Y ahí tenemos el juego de espionaje contra espionaje, que también tiene tensas las relaciones entre esos países y ya le entró Canadá. Sí, claro. Por eso te comentaba yo ahorita lo del presupuesto armamentista, ¿no? Sí. Estados Unidos puede utilizar como palanca esta serie de acontecimientos para empujar a pedir más recursos, incrementar el presupuesto para la industria bélica. Pues ojo con esa situación. Un mundo nos vigila, el señor Jorge Maussan. Pues cada vez se corrobora su teoría de que estás muy cerca. ¿Viste el aparato ese que tu padre? No lo vi. Es muy raro. Tiene una forma como de gusano metálico. Ajá. Cromado. Sí, pero no parecería ser un objeto de una tecnología de manufactura extraterrestre, ¿no? No. Más bien parte que lo hicieron en un taller de torno, una cosa así, ¿no? De ahí de Iztapalapa. No es como el del Roswell en Nuevo México. No, igual lo tumbaron y lo dejaron inservible, ¿no? Pero quién sabe qué será. Vamos a esperar los resultados. Vamos a esperar los resultados en esa línea de las conspiraciones mundiales, en ese marco. Y vámonos con información hasta allá, hasta el estado de Nueva York, en la costa este de los Estados Unidos. Genaro García Luna rechaza testificar en su juicio allá en Estados Unidos, juicio que se le lleva a cabo por nexos con el narco. Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública con Felipe Calderón, rechazó testificar en su juicio luego de que la semana pasada se habló de la posibilidad de que subiera al estrado para hablar en su defensa. Se detalló que su defensa presentará a 3 personas para hablar a su favor. Sin embargo, no se ha dado a conocer los nombres. Ayer domingo se reveló que el último testigo de la Fiscalía de Estados Unidos sería Jesús Reinaldo el Rey Zambada, hermano de Ismael el Mayo Zambada, y que en el juicio que se realizó contra Joaquín el Chapo Guzmán en 2018 reveló que entregó sobornos millonarios al hoy exsecretario en nombre del cártel de Sinaloa. Al respecto, la defensa de Genaro García Luna se quejó con el juez a cargo del caso Brian Cogan por no haber proporcionado la información completa al respecto. Pues sigue la novela, que ya está en su fase final, señor Chapo Soto, el juicio contra Genaro García Luna. Ya declaró el Rey Zambada, ¿no? Que le dio una maleta con no sé cuántos millones de dólares. Dos maletas, una con 2 millones de dólares, otra con 3 millones de dólares. En un restaurante allá en la Ciudad de México. En el Campus Elíseos.
Ah, pues donde... En restaurante caché. Sí, en restaurante caché, donde van los meros, meros machuchones. Donde, por cierto, balconearon al dueño de ese restaurante, que era también amigo del... De, del Rey Zambada. Y de Genaro. Y de Genaro García Luna. Bueno, pues es que son comerciantes, pues tienen que tener amistad con sus comensales. Pues sí. Más si dejan dinerito. Más si dejan dinero, ¿no? Y propina. Vámonos un corte mejor antes de seguir especulando. Te mereces un descanso, disfrutar de las mejores instalaciones y una atención personalizada. Saborear deliciosos platillos y bebidas, relajándote al mismo tiempo que te consienten. Te mereces todo eso y más. Y San Carlos Sonora tiene un lugar ideal para ti. Marina Terra Hotel Spa, en San Carlos Sonora. ¿Qué esperas para maravillarte con este tesoro del Mar de Cortés? Disfrute de unas vacaciones en Puerto Peñasco y hospédese en The Village a Las Conchas. Amplias villas con terraza y vista al mar. Cada villa cuenta con 3 recámaras, 3 baños, equipadas con cocina, sala, comedor, aire acondicionado e internet. Las villas están a 200 metros de la playa. Contamos con alberca, cancha de voleibol playero, asadores y todas las comodidades para que disfrute de unas merecidas vacaciones. A solo 3 horas y media de Tucson. Visite The Village a Las Conchas. Estamos de regreso ya en el informativo Sonora en Red. Vamos a continuar con la información. El gobierno de Estados Unidos entrenará a militares mexicanos para combatir el fentanilo. El gobierno de Estados Unidos reforzará el entrenamiento de soldados y marinos mexicanos para la investigación y aseguramiento de laboratorios de narcóticos, principalmente fentanilo y metanfetaminas, pues considera que el nivel de colaboración que tenía la iniciativa Mérida es insuficiente. En 2022, las Fuerzas Armadas aseguraron 492 laboratorios clandestinos en el país. En Sinaloa, por ejemplo, se hallaron más de 700 entre 2019 y julio de 2022. En cada laboratorio se aseguraron sustancias químicas, usualmente importadas de manera ilegal desde China u otros países de Asia, que requieren manejo especializado para investigar su origen. Recordemos, señor Chapo Soto, que México firmó un plan Mérida. Es un esfuerzo conjunto que realizan. Era el plan Mérida en los 2000. Ahora es el plan Bicentenario que firmó precisamente el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Así es. En ese acuerdo binacional para combatir la inseguridad que provocan los cárteles y que está llevando pues miles de toneladas de fentanilo a las calles de Estados Unidos y que tienen al sistema sanitario de Estados Unidos en una crisis muy fuerte. 100,000 personas, más de 100,000 personas han muerto en los últimos 4 años, 5 años por el fentanilo. Sí, esa cifra, para ser más preciso, se habla de que la mitad de esos 100,000 han fallecido víctimas del fentanilo, sí. La otra mitad de otro tipo de metanfetamina, sí. Pero igual es una cifra impresionante, claro. 100,000 muertos, y bueno, de ahí deriva que estén coordinándose para capacitarse a los policías mexicanos. Así es. Y bien... Una nota triste, señor Chapo Soto, hablando de lomitos. Proteo, uno de los perros rescatistas de la Sedena, murió en Turquía. La Secretaría de la Defensa Nacional, Sedena, anunció la muerte de Proteo, un perro de raza pastor alemán, quien murió en las labores para rescatar a sobrevivientes del sismo en Turquía.
La madrugada de este domingo, la institución anunció el deceso del elemento canino. Quiero decirte que me siento orgulloso de ti porque siempre fuiste un perro fuerte, un perro trabajador, que nunca te diste por vencido, dijo un elemento castrense de apellido Villeda, quien mandó un mensaje a través de la cuenta de TikTok. Hasta el momento la Defensa Nacional no ha detallado las causas del fallecimiento del binomio. Bueno, en realidad ya se supo, el perrito, Proteo, quedó atrapado entre los escombros, sí, en un derrumbe cuando realizaba labores de rescate, se derrumbó, se vino abajo todo y los escombros. La estructura y ahí quedó atrapado el perrito y no la libró. Así es, murió por la patria. Los rescatistas mexicanos, bueno, pues mostrando su efectividad y ya hay muchas historias de vida que han logrado realizar estos hombres, valientes rescatistas mexicanos del ejército, de la Cruz Roja, de la Marina, de los topos. Acaba de morir también en meses pasados Frida. Frida. La perrita rescatista. Ícono de la efectividad de estos grupos que cobró notoriedad al salvar muchas vidas en el último, en el más reciente temblor allá en la Ciudad de México. En el temblor de 2019, ¿no? 2019. Ahí fue donde surgió a la fama Frida. Frida. Que después se retiró y luego ya murió. Ya murió. Estos perritos valen más o menos $25,000, señor Chapuzoto, su entrenamiento y la raza, desarrollarles el sentido del olfato y para detectar a personas atrapadas, es bastante caro el entrenamiento, $25,000 más o menos vale cada dolomito de estos. Vámonos con la información deportiva que nos trae el maestro Arturo García. En el deporte, está Noticias en Red. ¡Lucharán! El lanzamiento para home. ¡Tiene el centro! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un saludo a todos. Bienvenidos a la información de los deportes. Patrick Mahomes lanzó 3 pases de touchdown y cargó a los jefes de Kansas City al borrar una desventaja de 10 puntos en la segunda mitad para ganar su segundo Super Bowl en 4 años, luego de derrotar 38-35 a las Águilas de Filadelfia el domingo. Patrick Mahomes fue nombrado como el jugador más valioso del Super Bowl. El quarterback de Kansas City se llevó el premio luego que dirigió una remontada en la segunda mitad para que su equipo venciera 38-35 a Filadelfia en el State Farm Stadium de Arizona. Cambiando de deportes, triunfazo colectivo de los Celticos 119-109 ante los Grizzlies. 8 jugadores de Boston alcanzaron el doble dígito para conseguir el triunfo 41 de la temporada de la franquicia. Derrick White terminó con doble-doble, 23 puntos y 10 asistencias. Tatum lo acompañó con 16. La estrella de los Pelícanos de Nueva Orleans, Zion Williamson, agravó su lesión en el tendón de la corva y se perdería varias semanas más allá del receso de juego de estrellas, según informes del vicepresidente de operaciones de básquetbol, David Griffin. Y el mexicano Rey Vargas no pudo convertirse en el tricampeón mundial cuando cayó ante el estadounidense Oshaki Foster, quien se quedó con el vacante cetro superpluma del Consejo Mundial de Boxeo en el legendario Alamo Dome de San Antonio, Texas. El enfrentamiento entre Saúl Álvarez y John Ryder nada lo remedia y se va a celebrar el próximo 6 de mayo en México, exactamente en la Plaza de Toros México o en Guadalajara en su defecto. El británico John Ryder hará la bolsa de su vida y tiene pocas opciones de dar la campanada. Y en la MX, Cruz Azul alargó su crisis en el infierno, donde sufrió un revés de 3-1 ante el Toluca, luego de que se habían adelantado en el marcador con tanto de Rodolfo Rotondi, pero los Diablos revirtieron el marcador, situación que deja a los celestes en la penúltima posición de la tabla general. Y en resultados del fútbol europeo, el delantero mexicano Santiago El Chaquito Jiménez anotó su 5º gol en el campeonato de Países Bajos con el Feyenoord ante el Heerenveen. Jiménez anotó al minuto 34, recibió el balón dentro del área, recortó a un jugador contrario e hizo el 2-0, su 5º tanto en la liga neerlandesa. Fue la información deportiva del día de hoy. Para Sonora en Red Noticias de la Tarde, les habló Arturo García. ¡Lucharán!
Jordan. El lanzamiento para Hawk. En el deporte, está Noticias en Red, Red 93.3 FM. Gracias, gracias al maestro Arturo García con el mundo de los deportes. Y vamos con más información, señor Chapo Soto. Tiene educación menor gasto desde 2012. En 2022, el gasto en educación fue de 836,299 millones de pesos, su nivel más bajo desde 2012. Este monto equivale a una reducción real anual del 3.8%, de acuerdo con cifras de la Secretaría de Hacienda. Además, el gasto ejercido el año pasado en educación es el más bajo desde 2012, cuando ascendió a 883.101 millones de pesos. Enrique Díaz Infante, director de estudios del sector financiero y seguridad social del Centro de Estudios Espinosa Iglesias, mencionó que esta reducción era de esperarse, pues no se ha hecho una reforma fiscal para obtener más recursos. Detalló que al no haber más recursos se realiza una reasignación del presupuesto y en el actual gobierno federal se han priorizado pensiones y proyectos emblemáticos como el Tren Maya, la refinería, entre otros. Además, hay que decirlo también, señor Chapo Soto, bueno, pues estábamos en periodo de pandemia, apenas se acaba de en este 2022, bueno, finales, mediados del 2022, se acaba de pues reabrir la actividad educativa. Todavía estábamos a media fuerza, ¿no? A medio tanque ahí. Apenas se van abriendo las actividades en todas las escuelas después de ese periodo de casi 3 años de la pandemia. Pero, pues, mal signo también que se dedique poco presupuesto o una reducción a una tarea tan primordial como es la educación. ¿No lo cree? Sí, sin lugar a dudas, pero es un hecho también que no hay la... Este punto que se tocaba en la nota es muy importante, o sea, el hecho de que se tenga que reasignar recursos ante la imposibilidad de obtener mayor ingreso por la vía fiscal. La recaudación. Así es, y eso impacta en los presupuestos a la educación. Bien, y vamos con los espectáculos con Berta Llanes. Les saluda Berta Llanes con los espectáculos. A través de un comunicado que dio a conocer el gobierno de México, le ponen un alto a la periodista Patty Chapoy. Además, hacen un llamado a los medios de comunicación para limitar sus conductas de violencia hacia las mujeres en medios masivos. Fue el CONAVIM, Comisión Nacional para Erradicar y Prevenir la Violencia contra las Mujeres, el que condenó los señalamientos hacia el físico de Yuridia, los cuales hace algunos años Patty Chapoy lanzó en su clásico programa Ventaneando. Desde el CONAVIM condenamos las declaraciones hechas en su momento por una reconocida conductora de espectáculos contra la cantante Yuridia al criticar su aspecto físico. Reconocemos que los medios de comunicación masiva son actores clave para la construcción de una cultura libre de violencia contra las mujeres. Sus contenidos, expresiones y comentarios en espacios de difusión masiva repercuten en las conductas y comportamientos de la sociedad. Por otra parte, el show de medio tiempo de Rihanna durante el Super Bowl dejó un gran contraste de opiniones en redes sociales, pues mientras algunos creen que tuvo una gran presentación, otros más quedaron un tanto decepcionados por su performance. De lo que no cabe duda es que más de uno quedó sorprendido por el embarazo de la originaria de Barbados. La intérprete de Diamonds sorprendió a todos con un atuendo monocromático en color rojo, con una enorme chamarra, pero que estaba abierta y dejaba ver su vientre abultado, por lo cual en redes sociales comenzaron a especular sobre un posible segundo embarazo de la cantante. En redes sociales el tema sobre el posible embarazo de Rihanna estuvo latente, tanto así que medios internacionales como Rolling Stone decidieron contactar al equipo de relaciones públicas de la cantante y confirmaron lo que ya todos sabían. Rihanna está esperando a su segundo hijo. Para Sonora, en Red Noticias, Berta. Y ya regresamos. Gracias, gracias Berta Llanes por toda la información del mundo de la farándula. Y ya con eso, señor Chapo Soto, pues ya nos le echamos en este lunes para empezar la semana de actividades.
Así es, abrimos semana con mucho ánimo, con mucha información. Vamos a seguir aquí con ustedes, los esperamos mañana en el informativo Sonora en Red a la una de la... Seis de la tarde, ya me confundí. A las seis de la tarde. Lo que es a la una de la tarde es la mesa de análisis de los viernes, que vamos a tenerla también ahí con algunos invitados para llevarle a ustedes lo mejor de la información. Pues vámonos. Yo soy Fernando López. Arturo Soto. Tú puedes sonar en Red Noticias. Hasta mañana.